Y vamos a iniciar con la doctora Marcia Valdivieso, que nos va a hablar de la inocuidad y cómo debemos proceder en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en el hogar para tener el menor riesgo posible al manipular las compras y los productos que nos llegan a las casas. Seguidamente estará la segunda charla, que va a ser presentada por la doctora Carolina Tejerina, nos va a permitir entender cuál es la función del SENASAT para asegurar la producción y el consumo de alimentos. Y por último, vamos a tener la participación de la doctora Carolina Muese, desde la República Dominicana, que nos va a dar la charla con relación a cómo tiene que enfrentar la industria alimentaria esta pandemia del COVID, con la cual vamos a finalizar la charla. Entonces, vamos a pasar a nuestra segunda charla del día de hoy. Tenemos nuestra invitada, la doctora Carolina Tejerina Vértiz. Ella es licenciada bioquímica y farmacéutica por la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Es especialista en sistema de gestión en la inocuidad. Ha sido encargada nacional del laboratorio de análisis de alimentos y contaminantes y del SENASAT, y hoy está con el cargo de profesional de vigilancia y control de residuos contaminantes de alimentos en el SENASAT, y nos ha preparado la charla del papel del SENASAT en la inocuidad de los alimentos. Le doy las gracias por aceptar la participación, doctora, y tiene a su disposición la sala. Bien, gracias, doctor, por la presentación y sobre todo por la invitación para poder ser parte de esta actividad organizada por la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Gabriel René Moreno. Resalto esta inquietud de la facultad, tomando en cuenta de que en el tema de la inocuidad de los alimentos, absolutamente todos tenemos algo que ver. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a enfocar un poquito el hecho de resaltar el papel que desempeña el SENASAT en la inocuidad de los alimentos. Toda esta actividad la estamos realizando y apoyando en el sentido de que ayer, 7 de junio, se conmemoraba el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Es importante poder exponer un poquito acerca de las características del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que hace 2 o 3 gestiones atrás aparentemente existía una dualidad de funciones con el Ministerio de Salud. Y felizmente, bueno, desde la creación de la Ley 830 promulgada el 2016 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, es que se nos otorga la competencia plena en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. A grandes rasgos, el organigrama del SENASAC está compuesto de la manera que pueden visualizar en la pantalla, pero lo que resalto es el hecho de que nosotros como Inocuidad Alimentaria formamos parte del equipo operativo, y en el equipo operativo se encuentra la Unidad Nacional de Sanidad Animal, la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria, la Unidad Nacional de Sanidad Vegetal y la Unidad Nacional de Laboratorios, que tiene una reciente creación desde la gestión pasada. La Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria tiene la siguiente estructura. Cuenta con una jefatura nacional, una secretaría, cuenta con 5 áreas nacionales. Cada una de estas áreas cuenta con un responsable departamental en cada una de las jefaturas departamentales en las capitales de departamento de nuestro país. No, se cuenta con las áreas nacional de registro y certificación, que ve todo lo referido a la otorgación del registro
a las procesadoras de alimentos e importadoras, el Área Nacional de Inspección y Control, que se encarga de realizar las inspecciones de rutina, de registro, extraordinarias para el tema de la de las empresas registradas en el SENASA, el Área Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y Contaminantes, a la que pertenezco actualmente. Es un área creada recientemente, este es su segundo año de implementación de esta área. Esta área se encarga de poder realizar las actividades de vigilancia y control en cuanto a diferentes tipos de contaminantes que se puedan, que tengamos alguna sospecha, ¿no? De manera inicial hemos empezado con la actividad de realizar vigilancias pasivas para los casos de importación, y a partir de estos hallazgos nosotros hemos ido realizando ya vigilancias dentro del país. El Área Nacional de Sistemas Nacionales de Control de la Producción Ecológica es el área que tiene que ver con la certificación, con la otorgación de la certificación en lo que respecta a la denominación de producto ecológico. Esta actividad se realiza desde la producción primaria hasta tener el producto listo para consumo. Para las certificaciones se tiene que hacer esa verificación desde la producción primaria. El Área Nacional de Programas de Inocuidad Agroalimentaria, de igual manera, es un área de reciente creación y estamos con la tercera gestión de implementación de esta área nacional. Esta es el área que coordina de manera estrecha y complementaria con las unidades de sanidad animal y vegetal, considerando de que la inocuidad de los alimentos se tiene que abordar desde la producción primaria. La cobertura y el alcance institucional la reflejamos en este mapa. Como les decía, recién en el 2016, con la promulgación de la ley 830, nos dieron la competencia plena, nos otorgaron la competencia plena en lo que respecta a la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. Y la actividad que realizamos es enorme, ¿no? Como podrán verificar, contamos con una oficina nacional que se encuentra en el departamento del Beni, en la ciudad de Trinidad. Tenemos 9 oficinas departamentales ubicadas en cada capital de departamento, a excepción de Cochabamba, que se encuentra la oficina en Quillacollo. Tenemos 34 oficinas regionales, que son los cuadraditos verdes. Tenemos 127 oficinas locales, que son bastantes, que son las que regularmente apoyan a sanidad animal y sanidad vegetal. Tenemos 46 puestos de control internos. En estos puestos de control se realizan las verificaciones, principalmente las condiciones de transporte de los alimentos. Pueden ser importados o de producción nacional. Por ejemplo, de acá de Santa Cruz se envía bastante carne a los departamentos del interior. Entonces, para eso existen los controles adecuados en lo que respecta al medio de transporte. En el despacho, durante el transporte y para la recepción de estos camiones que transportan la carne en este caso. Contamos con 14 puestos de control en frontera. Tenemos 2 en Beni, 1 en Pando, tenemos 2 en La Paz, 2 en Oruro, 1 en Potosí, 2 en Potosí, 2 en Tarija. Y en Santa Cruz, de igual manera, tenemos 2 puestos de control. En estos puestos de control, son puestos de control que trabajan de manera coordinada y complementaria con la aduana nacional. Y es en este punto donde se verifica las condiciones de igual manera de transporte de los alimentos que están ingresando al país. De igual manera, contábamos con 3 puestos de control en aeropuerto, en los aeropuertos internacionales que están ubicados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que regularmente ahí verificamos los alimentos que alguna vez vienen como equipaje acompañado de algunos turistas o pasajeros que retornan del exterior, ¿no? Entonces ahí se verifica las características de los alimentos y si están debidamente etiquetados, si son alimentos preenvasados, si cuentan con un registro, si no es un alimento de alto riesgo y de que están prohibidos el ingreso a nuestro país, y además el tema de las cantidades, ¿no? Para que pueda permitirse el ingreso como equipaje acompañado. Todo esto para minimizar cualquier tipo de riesgo sanitario que se puede ingresar al país, principalmente en lo que respecta a sanidad animal y sanidad vegetal.
Es importante recordar y mantener siempre en la mente qué es la inocuidad alimentaria, ¿no? La inocuidad alimentaria, la inocuidad de los alimentos es la ausencia o niveles de seguros y aceptables de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de los consumidores. En la presentación que me antecedió, de igual manera, se mencionó el tema de la inocuidad alimentaria, que como les decía, es muy importante que la mantengamos presente en lo que es la definición. El objetivo de la unidad de inocuidad alimentaria es garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento, regulando las buenas prácticas en la producción primaria y transformación, registro y vigilancia de todos los alimentos que el SENASAC regularmente va verificando, inspeccionando y certificando desde la producción primaria hasta obtener el producto listo para consumo. Es importante considerar que el SENASAC se basa en el cumplimiento del sistema del aseguramiento de la inocuidad alimentaria. Para esto nos basamos en la pirámide que se ve en la pantalla, en donde, bueno, la base para poder cumplir, para poder asegurar la inocuidad de los alimentos son las buenas prácticas en la producción primaria, la producción agrícola, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas pecuarias. Esto engloba todo lo que tiene que ver en el tema vegetal, la aplicación de los insumos que controlan diferentes tipos de plagas, por ejemplo, algún tipo de plaguicidas que se puedan aplicar en las condiciones correctas, en los tiempos adecuados para minimizar la generación de residuos de plaguicidas en el alimento listo para consumo. En la parte pecuaria, de igual manera se verifican las buenas prácticas pecuarias en el sentido de poder asegurar el cumplimiento correcto de la aplicación y el uso adecuado de medicamentos de uso veterinario. De igual manera, para minimizar la posibilidad de que pueda existir algún residuo de medicamento de uso veterinario en el producto listo para consumo. Posteriormente, verificamos las buenas prácticas de manufactura, que esta actividad se la realiza en las procesadoras de alimentos, y en el tema de las importadoras de alimentos se verifican las buenas prácticas de almacenamiento. Los procedimientos operacionales de saneamiento estandarizados, bueno, se aplica de manera transversal en la totalidad de las actividades que tienen que ver en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y como mínimo llegar a la cúspide para la determinación de puntos críticos de control. Es así que llegamos a la integración de sistemas en lo que respecta a la trazabilidad, inocuidad y calidad. La trazabilidad, que es una herramienta de gestión que nos permite la identificación y seguimiento del producto para poder de igual manera realizar la identificación, registro, transmisión de los productos y procesos de elaboración, para que finalmente podamos identificar a ese producto al cual estamos aplicando la trazabilidad. ¿No? La inocuidad, que tiene que ver con el sistema de gestión de la inocuidad, que nos permite eliminar peligros o reducir riesgos. Esto tiene que ver de manera complementaria con las buenas prácticas agropecuarias, como les comentaba en la diapositiva anterior, las buenas prácticas de manufactura, POES y HACCP. Todas estas actividades van desde el punto de vista preventivo. Si cumplimos todas estas actividades, vamos a prevenir la ocurrencia de contaminación o de encontrar contaminantes en los alimentos. Todas estas actividades se las realiza con el propósito de minimizar el daño en la salud del consumidor. Y en algún caso, cuando se encuentra algún tipo de contaminación que ponga en riesgo la salud del consumidor, entonces procede a lo que corresponde al recupero del producto en el mercado. Y en este caso se trataría de una actividad o de una acción correctiva. En lo que respecta a la calidad, esto tiene que ver con el estado del producto, que tiene que ver con los requisitos del cliente, en donde tiene que ver de igual manera el número de lote, la medición, liberación y seguimiento de estos productos que se elaboran,
y estas actividades nos facilitan el control. Como verán, todas estas actividades que tienen que ver con la trazabilidad, inocuidad y calidad están estrechamente relacionadas y son complementarias, ¿no? Porque a través de la generación de un lote de producción, nosotros podemos hacer el seguimiento, inclusive en algún caso, hablando del tema de alimentos de origen animal, por ejemplo, el tema de cárnicos, en la actualidad, con el tema de la exportación de carne a China, a través de la trazabilidad nosotros podemos, o la identificación del lote de producción, podemos realizar la trazabilidad del alimento, inclusive llegar a identificar la red de donde provino esa carne que ha sido exportada o comercializada, en el caso de encontrar alguna desviación. La vigilancia de residuos y contaminantes se la realiza en toda la cadena productiva que tiene que ver con la producción primaria y transformación de los alimentos y transporte, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, nuestra actividad empieza en la producción primaria. Con esta actividad se realiza a través de la unidad de sanidad animal, en donde se verifican las buenas prácticas de pecuarias, en este caso de animales, que tiene que ver principalmente con el cumplimiento de calendarios sanitarios, aplicación correcta de los medicamentos y uso veterinario. Esto tiene relación directa con la inocuidad de los alimentos, ¿no? Con el propósito de minimizar el hecho de que pueda encontrarse algún residuo de medicamento y uso veterinario en el producto final. De la misma manera en la producción agrícola con los vegetales, en cuanto a la aplicación de plaguicidas. En el tema de la transformación de los alimentos, SENASAC realiza la fiscalización y el control de las buenas prácticas de manufactura durante todo el proceso de elaboración de los alimentos, desde la recepción de la materia prima hasta obtener el producto listo para consumo. De igual manera, el SENASAC verifica el tema de las actividades de transporte adecuado de los alimentos. Para esto, de igual manera, otorga un registro sanitario a los camiones frigoríficos en el tema cárnico para poder transportar de la mejor manera los alimentos. El SENASAG realiza las certificaciones para todo lo que tiene que ver con la exportación y de igual manera realiza las tomas de muestra y análisis respectivos de acuerdo a requisitos país en cuanto a cierto tipo de contaminantes. Por ejemplo, para el tema de la castaña de exportación, ese producto debe ir con un resultado, debe tener un control en Bolivia respecto al contaminante principal que afecta a este alimento, que son las micotoxinas, la aflatoxina de manera específica. Entonces, tiene que tener estos controles para poder ser exportado el alimento. En lo que respecta a la importación, de igual manera el SENASA realiza las certificaciones y otorga los permisos de importación para lo que tiene que ver con los alimentos. En estos casos, el SENASA, de acuerdo a cierta información que se va uniendo en cuanto a las vigilancias pasivas que realiza, establece actividades de vigilancia y para los productos importados. Es así que hemos ido realizando actividades de vigilancia en el caso de caramelos, por ejemplo, de poder buscar cierto tipo de contaminantes como metales pesados. Otra actividad de vigilancia que realizamos recientemente fue en el tema de pescados, en donde vigilamos los contaminantes de metales pesados y parásitos, que satisfactoriamente obtuvimos resultados positivos. Esto se aplicó para el tema de pescado congelado de importación. Entonces, de esa manera, esto es en la SAC, dependiendo de cierta información que va obteniendo, va implementando actividades de vigilancia principalmente para lo que tiene que ver con la importación. Con el tema de la producción nacional, para la presente gestión se tiene aún planificado realizar varias actividades para vigilar cierto tipo de contaminantes en insuflados de cereales, en fruta y vegetales frescos por el tema de contaminantes
parasitológicos, de listeria en pollo, de otros contaminantes microbianos en productos cárnicos, pero bueno, esto va a depender de, también para poder ejecutar al 100% la vigilancia de las soluciones que se puedan dar, ¿no? Para retomar el movimiento a nivel nacional, considerando de que nuestros laboratorios están principalmente en capitales de departamento, en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz de manera principal. Y si no retomamos las actividades, no van a poder llegar las muestras a estos laboratorios. Pero mientras está planificada esta actividad. Algo que resaltar, todas estas actividades en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos y cierto tipo de vigilancia, se tiene que trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud se complementa con nosotros desde el punto de vista que ellos realizan la vigilancia epidemiológica de las setas. Aún todavía no se ha generado la información, no se genera la información suficiente en cuanto a ETAs, pero ya hemos empezado a coordinar y asumimos de que a corto plazo contemos con bastante información para poder dirigir de mejor manera nuestras actividades de vigilancia. Bueno, algo que resaltar en cuanto a la inocuidad alimentaria es que es un asunto de todos y eso lo tenemos que comprender absolutamente todos, desde el agricultor que produce una simple lechuga hasta nosotros como consumidores de esa ensalada de lechuga, ¿no? Entonces aquí los actores en lo que tiene que ver la inocuidad de los alimentos están los productores y operadores económicos, que son los que van a aportar y mantener la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. El control oficial, que seríamos nosotros en este caso para lo que corresponde la producción primaria y procesamiento de los alimentos, que debemos exigir el cumplimiento de la normativa y evaluar la conformidad de productos y procesos. Y los consumidores, que deben demandar productos inocuos. En este caso vamos a resaltar la importancia de la participación de los consumidores que somos, ¿no? Entonces los consumidores deben demandar alimentos de calidad nutritiva para poder tener placer al comer, alimentos fiables, precios a costos accesibles, información para elegir mejor. Y todo esto es a través del aprendizaje en lo que respecta a la lectura de las etiquetas. No todos tenemos ese hábito de poder leer las etiquetas como corresponde para poder tomar esa decisión de comprar o no ese alimento, ¿no? Sus problemas identificados en cuanto a los consumidores es el hecho de que están mal organizados. Y si bien a la fecha existe ya una que otra organización defensora de los consumidores, inclusive a nivel del Estado, todavía no es tan activa, digamos, esas organizaciones de los consumidores para poder exigir alimentos seguros que decíamos, ¿no? Las malas prácticas higiénicas y de conservación en el hogar. Igual, aún es deficiente esas prácticas. Son unos cuantos los que han podido comprender cuán importante es mantener la inocuidad y calidad de ese alimento que estamos comprando en el mercado. Y problemas de automedicación. Esto se refiere al hecho de que alguna vez nos duele el estómago, tenemos alguna indisposición y lo primero que hacemos es tomarnos antibióticos. Y no acudimos al médico para que nos diagnostiquen de manera adecuada y de esa manera ir generando la información para que llegue hasta el SENASAR y bueno, tengamos los datos suficientes para la toma de acciones correctivas si corresponde para evitar que en otra oportunidad, si hubiera sido el alimento que le hizo daño, le vuelva a hacer daño. Bueno, algunos hechos y cifras a nivel mundial para poder resaltar que algo de esta información ya la doctora Marcia lo expuso en sus diapositivas anteriores, pero no está de más poder volver a resaltarlas, ¿no? Las enfermedades transmitidas por los alimentos impiden el desarrollo socioeconómico al agotar los sistemas de atención sanitaria y dañar las economías nacionales, el turismo y el comercio. Entonces, algo que resaltar es el hecho de que impiden el desarrollo socioeconómico. En muchos casos y en muchos sectores, cuando hablamos de la afección económica, recién reaccionan y dicen, sí, esto es importante.
Entonces, como verán, sí es muy importante porque sí afecta al desarrollo económico. El valor del comercio de alimentos es de 1.6 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 10% del comercio total anual a nivel mundial. Entonces, es importante la participación en el tema del comercio de alimentos. Las estimaciones recientes indican que el efecto de los alimentos nocivos cuesta a las economías de ingresos bajos y medios alrededor de 95 mil millones en pérdidas de productividad al año. Imagínense cuánto podríamos ahorrar si nos disciplináramos mejor desde nosotros como consumidores, exigiendo alimentos más seguros. La inocuidad de los alimentos y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Esto más enfocado al tema de por qué se conmemora el Día Mundial de los Alimentos, ¿no? Para esta gestión se han resaltado estos objetivos que nos dice. El objetivo 2, no hay seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos. Erradicar el hambre significa que las personas tengan acceso a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos todo el año. A veces algunas instancias que se ocupan de poder asegurar el acceso a alimentos en cantidad suficiente omiten el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, eso tenemos que profundizar más. El objetivo 3, la inocuidad tiene efectos directos en la salud y la ingesta nutricional de las personas. Las enfermedades que se transmiten por los alimentos se pueden evitar. Y todo esto a través de las buenas prácticas y exigiendo alimentos seguros como consumidores que somos. En lo que respecta al objetivo 12, podemos decir que cuando los países fortalecen su capacidad científica, tecnológica y de reglamentación para garantizar que los alimentos sean inocuos y de la calidad prevista a lo largo de toda la cadena alimentaria, están fomentando modalidades de consumo y producción más sostenibles. En este caso, como país, aún estamos un poco débiles en lo que respecta al tema normativo. Entonces, poco a poco ya se está fortaleciendo todos estos temas que tienen que ver con la normativa para poder exigir de mejor manera el tema de la inocuidad de los alimentos y, bueno, por consiguiente, la provisión de alimentos más seguros para el consumidor final. Permítame un minuto, por favor, que me... Hola. Doctora Carolina, parece que se le frizó su pantalla. Debe haber tenido problemas en el internet. Sí. Doctor, se desconectó por un minuto. Eso vi. No hay problema, volvemos a la... Por favor. Bueno, continuando con el siguiente objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, nos dice un mundo globalizado con las exportaciones anuales de alimentos que se estiman actualmente en más de 1.6 billones de dólares, y sistemas alimentarios complejos exige una cooperación internacional entre todos los sectores para garantizar que los alimentos sean inocuos. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida entre todos los gobiernos, industrias alimentarias, productores y consumidores. Entonces, he querido resaltar esta parte que dice que es una responsabilidad compartida y es algo que todos debemos asumir. Ahorita nos pongamos en el caso de solamente consumidores. Si nosotros exigimos alimentos seguros, sí o sí la industria de alimentos y por consiguiente el servicio sanitario van a estar en la obligación de ser más estrictos
con el tema de los controles que correspondan para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Ay. Bien. Bien. Dígame, doctora. Me colgó la computadora. Bueno, creo que ya estoy otra vez, que me faltan solamente dos diapositivas. Algo que tenemos que volver a resaltar es de que ayer 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que esta promulgación, esta conmemoración está aprobada por la resolución 73-250 de la Organización de las Naciones Unidas. Y el propósito de la conmemoración o declarar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos es llamar la atención e inspirar acciones que ayuden a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso al mercado, al turismo y el desarrollo sostenible. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos que ya reaccionar para poder exigir alimentos seguros y desde nuestros hogares aplicar lo que es las buenas prácticas, inclusive en la elaboración de nuestros alimentos en nuestros hogares, ¿no? Y en conclusión final, el papel del SANASA, como han podido verificar, estamos nosotros a todo nivel desde que esa res que va a ir al matadero para convertirse en carne, estamos nosotros como servicio sanitario controlando, ¿no? El SANASA juega un papel fundamental a la hora de realizar el control para asegurar la inocuidad de los alimentos en las etapas de producción, como les decía, la producción primaria hasta la cosecha y procesamiento que incluye almacenamiento y distribución, hasta la entrega de alimentos preenvasados listos para su consumo. Entonces no olvidemos que la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Eso es lo que les podría compartir en esta oportunidad, estimado doctor y estimados oyentes. Excelente, doctora. Creo que nos ha traído una forma más didáctica de entender lo que es el SENASAR, ¿no? Porque mucha gente tiene ideas encontradas y con relación a cuál es realmente el por qué se creó y para qué está funcionando, ¿no? Una pregunta que tenemos es con relación al registro sanitario. Dice si el registro sanitario es por empresa o es por producto. Ya, el registro sanitario se otorga a la empresa y por línea de producción, doctor. Pero se le otorga un solo registro sanitario. Esa diferenciación del registro por empresa y línea de producción tiene que ver solamente con los costos por los servicios que presta el SENASA. Pero se otorga un solo número de registro sanitario. Entiendo. Hay una pregunta más que dice que si no tiene ningún, ¿el SENASAR no tiene fiscalización a los restaurantes? No, esa competencia es de los servicios departamentales de salud y en algún caso de la alcaldía municipal. Nuestra competencia llega hasta el almacenamiento o los almacenes declarados por nuestros registrados y el transporte de las movilidades que transportan alimentos. Hasta ahí es nuestra competencia. En el mercado solamente estamos en calidad de apoyo cuando existe alguna actividad organizada por la alcaldía o el Servicio Departamental de Salud en lo que respecta a la comercialización de alimentos y alimentos listos para consumo. Muy bien. Hay una pregunta más. Dice, para los pacientes aislados con COVID-19, ¿el control para entregarle los alimentos es más estricto en cuanto a la calidad de la comida? Para pacientes aislados, bueno,
asumo de que los alimentos sí o sí de una u otra manera van a estar mejor controlados, ¿no? Pero en este caso no por un tema de sobreinfección por el COVID o algo por el estilo, sino por el hecho de minimizar la posibilidad de poder generarle otra afección, además de alguna infección o enfermedad transmitida por los alimentos. O sea, como sí. Todo, como toda persona convaleciente, ¿no? El control sí es estrecho. Exacto. Y la última pregunta, ¿cada cuánto tiempo se realizan los controles? ¿Qué tipo de controles, doctor? No especifica. A ver, Carla Stephanie, por favor, si puede especificar más qué tipo de controles. Porque si es del, bueno, del registro sanitario, creo que ahora está por 3 años, ¿no ve? Por 5 años. Bueno, el registro sanitario que ahora otorga el SENASA tiene una vigencia de 5 años. Durante los 5 años se realiza, en cada gestión, se realiza un programa de inspección y control a todas las empresas registradas con el SENASA, ¿no? Esto es con el propósito de realizar las inspecciones de rutina. En este caso, existen diferenciaciones con la frecuencia de las inspecciones dependiendo del nivel de riesgo de los alimentos que procesa cada empresa, ¿no? Las empresas que elaboran alimentos de alto riesgo van a tener mayores controles. Las empresas que tengan implementados más sistemas de control dentro de la empresa van a tener una frecuencia menor de control en cuanto a las inspecciones. El otro tipo de control que se realiza es en cuanto a veces a las importaciones de alimentos. En algún caso se tiene que realizar una inspección mucho más exhaustiva y llegando hasta la toma de muestra para poder verificar de que el producto no ha sido alterado durante el transporte, ¿no? Excelente. Bueno, si hay alguna otra pregunta, usted puede respondernos en el chat, por favor, doctora, para darle paso a nuestra siguiente disertante. Quiero agradecerle la participación, el haber aceptado a presentarnos esta charla tan interesante. Y muchas gracias y espero contar con su participación en las próximas que realicemos también. Claro que sí, doctor. Estamos con la predisposición para poder apoyar en lo que se necesite y poder compartir lo que hacemos como SENASA e Inocuidad Alimentaria. Excelente. Entonces, por favor, me deja de compartir pantalla para pasar a nuestra siguiente disertación.